Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24. Después de más de 480 millones de kilómetros y tras haber viajado por el espacio durante unos 7 meses el pasado jueves 18 de febrero, el rover Perseverance de la NASA aterrizó con éxito en Marte, amartizó, como se dice técnicamente, en una histórica misión que los científicos están describiendo como la más ambiciosa de las que Estados Unidos ha enviado al planeta rojo. Y nos acompaña una de las mentes que está detrás de esta misión en la que están puestas los ojos de todo el mundo. Saludamos a Elio Morillo. Él es ingeniero de pruebas y operaciones de Perseverance. Elio, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Mil gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, en primer lugar, preguntarle cuál es su trabajo, ¿no?, en esta histórica misión y cómo está viviendo esta experiencia. Claro. Durante los últimos 5 años he sido un ingeniero de pruebas. Me he dedicado a hacer las pruebas de los diferentes subsistemas aquí en los modelos terrestres que tenemos de Perseverance. Lo que hacemos es básicamente comprobar que todo lo que hemos diseñado funcione de manera adecuada. Y no solo eso, si encontramos algún tipo de problema con el software, lo tratamos de arreglar antes del lanzamiento que ocurrió el año pasado. Y también de acuerdo a lo que vamos experimentando en el espacio durante la trayectoria, al igual que ya en la superficie de Marte, si toca arreglar algo, lo tratamos de comprobar aquí en la Tierra primero antes de implementarlo en Perseverance. Así que eso es más o menos lo que me he dedicado, particularmente con un enfoque en los mecanismos, en el control de motores y con las imágenes. Ciertas de las cámaras que han ahora proveído, varias de las fotos que han visto, pues las he trabajado durante los últimos años. Elio, ¿y cuáles son los objetivos concretos y principales, ¿no?, de la misión del Perseverance? Claro, tenemos algunos muy importantes y todos yo creo que muy fascinantes. El que más le interesa al público obviamente es esa búsqueda de rastros de vida. Desde los años 70, la NASA lleva presencia en el planeta rojo y poco a poco hemos ido desarrollando el conocimiento de lo que hay en la superficie. Hemos confirmado agua, que en algún momento existió líquida, hoy existe primordialmente congelada. Y también que hay material orgánico. Lo que queremos determinar, obviamente, es que si ese material orgánico es producto de algún evento geológico o si hay algún tipo de, o en algún momento, si hubo algún evento biológico. Y bueno, con eso vamos a ir en búsqueda de esos rastros. Tenemos varios instrumentos que nos van a ayudar con el tema. También vamos a seguir, obviamente, estudiando la geología local, al igual que la atmósfera y el clima. También vamos con esas muestras que sean lo suficientemente interesantes, las vamos a recoger del suelo, vamos a colectar piedras, vamos a almacenarlas para que en algún futuro, de aquí pienso yo en una década, menos de una década, va a ir otra misión a recoger esas muestras y devolver a la Tierra. Obviamente Perseverance es el robot más avanzado que se ha enviado a Marte, pero también es limitado, ¿verdad? Porque no podemos enviar todos los instrumentos que quisiéramos, así que al devolver esas muestras al planeta Tierra, los equipos de científicos del mundo van a poder experimentar y de manera más conclusiva determinar qué estamos observando. Y por último, el objetivo de contribuir a la arquitectura humana. Vamos en algún momento a enviar astronautas al planeta rojo y para eso pues tenemos que entender cómo sobrevivir en la superficie. Uno de los instrumentos se llama MOXIE, va a convertir ese dióxido de carbono, que es el componente primordial de la atmósfera en Marte, en oxígeno, que se utilizaría para, obviamente, los humanos que puedan respirar y también para poder crear ese combustible que necesitarían para regresar a casa. Hablaba justamente de esta tecnología experimental, ¿no?, que están utilizando. Hablaba usted de este instrumento que es el MOXIE, ¿no?, que produce oxígeno a partir de dióxido de carbono. O sea que se está generando oxígeno en la propia superficie de Marte, ¿no? ¿Esto sería un paso para una futura presencia humana, Elio? Claro, ese es exactamente el punto, ya que obviamente sería mucho más costoso enviarse en tanques de oxígeno o agua que se utilice para convertirla. Nos conviene mucho más implementar estos instrumentos en la superficie de Marte para tener, por decir, una fábrica de oxígeno para que los astronautas puedan sobrevivir de manera larga, o sea, estar en presencia por muchos años. Ahora, las imágenes enviadas hasta el momento, Elio, están siendo evaluadas por ustedes, los científicos de la NASA, ¿no? ¿Qué nos dicen hasta el momento estos hallazgos?
Claro, espero que hayan visto esta semana. Obviamente llevamos solamente una semana en la superficie. Nos hemos enfocado más que nada en lo que ha sido el asegurarnos que todo esté funcionando. Poco a poco asegurarnos que cada subsistema funciona de la manera adecuada. Y con las imágenes que hemos tomado a bordo, confirmar exactamente dónde estamos en el cráter Jezero. Y no solo eso, por primera vez hemos retornado imágenes del descenso, algo que nunca se ha visto por video, que para mí fue espectacular, para el equipo entero, o sea, a todos nos voló la cabeza. Sabíamos exactamente lo que iba a ocurrir, los aspectos técnicos, pero nunca lo habíamos visto porque nunca se había grabado. Es la segunda vez que utilizamos el Sky Crane Maneuver. Anteriormente fue con el Curiosity, que llegó en el 2012, y ahora con Perseverance. Y bueno, de cierta manera el robot, ¿verdad?, es una extensión de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Ahora con nuestros ojos y con nuestros oídos, porque también hay dos micrófonos a bordo que nunca se ha hecho en un robot que ha llegado a Marte, pues tenemos ahora de cierta manera nuestra presencia en el planeta rojo y lo podemos vivir con el robot. Como decíamos, Helio, la misión está implementando tecnologías de punta, ¿no? Que tiene la NASA, que es pionera, tecnologías pioneras, por supuesto. El robot cuenta, por ejemplo, con el helicóptero Ingenuity, en el cual usted precisamente estuvo trabajando. Cuéntenos de qué se trata. Sí, ha sido un gran honor ser parte del equipo de Ingenuity y ahora en el equipo de los pilotos que vamos a empezar a volar de aquí a algunos meses. Estén pendientes a las redes sociales sobre el tema. Por primera vez la humanidad va a volar un helicóptero fuera del planeta Tierra. Esto nunca se ha logrado. A mí me encanta recalcar, ¿verdad?, que solamente hace un poquito más de 100 años estábamos recién aprendiendo a volar naves aquí en el planeta Tierra y ahora estamos en el 2021 y vamos a volar en el planeta rojo. Es un gran honor ser parte de ese equipo y pendientes porque la razón por la cual lo vamos a hacer es para demostrar que esta tecnología se puede implementar en Marte, para que así en alguna manera en el futuro, en vez de enviar rovers o aterrizadores, enviemos helicópteros o drones. Y así podemos pues tener un cierto aspecto nuevo, una visión aérea de lo que es el planeta rojo y también para los astronautas, para que tengan acompañantes en un futuro. Ahora, también otra pregunta que surge, ¿no?, y que interesa a muchísimas personas, tiene que ver con que se espera que muestras marcianas tomadas por Perseverance sean enviadas a la Tierra. ¿Cómo van a hacer esto? Claro, estamos trabajando en una misión que le sigue al Perseverance, que les cuento, de aquí a una década más o menos estaremos hablando más sobre el tema, y es en colaboración con la Agencia Europea. Así que estamos trabajando muchas organizaciones a nivel mundial para ir a retornar ciertas muestras que sean lo suficientemente importantes. El subsistema más capaz robótico que hemos enviado al espacio está en Perseverance, que es el que va a colectar estas muestras y las va a guardar y almacenar dentro del robot. Y así, de cierta manera, de aquí en los siguientes 2 años, vamos a determinar dónde vamos a soltar esas muestras para que una misión le siga. Y esa misión también va a ser una de las más ambiciosas en la historia, porque va a tener que lanzarse de la Tierra, viajar por el espacio, llegar a Marte, después de eso recolectar las muestras, lanzar un cohete desde Marte, que nunca se ha hecho. Otro orbitador tendría que colectar esa muestra desde la órbita y devolverlo a casa y reentrar a la atmósfera de la Tierra. Así que muy ambiciosa la misión y también va a ser muy, muy fascinante de aquí a la siguiente década. Helio, usted hablaba previamente, ¿no?, de la búsqueda de vida. ¿De qué tipo de vida se están pensando? Claro, buenísima pregunta. Estamos buscando vida microscópica. Los científicos y los expertos han concluido que si vamos a encontrar algo o algún tipo de rastro de vida antigua, pues va a ser microscópica. Ya tenemos, como les cuento, evidencia de que existió en algún momento agua líquida en el planeta, particularmente en el cráter Jezero. Se podrán imaginar el desemboque de un río. Si van a cualquier desemboque de un río en cualquier parte del mundo, pueden recoger una piedra y la pueden partir por la mitad. Se van a dar cuenta que muchas de estas piedras pues tienen estas diferentes capas, que son materiales que han sido depositados a lo largo de los miles y millones de años. Y aquí en la Tierra pues es muy evidente para los científicos
¿Dónde exactamente hay procesos que involucran vida microscópica a lo largo de los millones y billones de años? Así que con ese conocimiento vamos en búsqueda de similares muestras en el cráter Jezero. Ahora, Elio, ¿cuáles son las principales dificultades que han experimentado y que se pueden experimentar para llevar humanos a Marte? Bueno, se podrán imaginar un viajecito 7 meses por el espacio para llegar a Marte dentro de una cápsula muy pequeña es muy difícil. Yo personalmente no me imagino estar encerrado por tanto tiempo para entrar en un planeta de una manera muy relativamente violenta, como lo hizo Perseverance. Es mucho más fácil explorar de manera robótica. Por eso cuando vamos a enviar humanos, pues vamos a tener mucho más cuidado en el proceso que se utiliza para el despegue de la Tierra, el viaje por el espacio, al igual que la entrada. Y bueno, todo esto, nada es oficial, ¿verdad? Así que veremos cuándo ocurre. Personalmente pienso que de aquí a 20 años lo vamos a ver. Elio Mauricio, ha sido un placer dialogar por usted. Muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24.